¿Cómo le va, agroempresario amigo? Bienvenido una vez más a Chacarero, a Canal Rural. Esta propuesta que todas las semanas llevamos a ustedes, a su casa, para que pueda nutrir su campo, su lote, pueda producir de la mejor manera, con las últimas tecnologías. Bienvenidos a Chacarero, bienvenidos al Show del Campo. Seres humanos en la tierra viviendo sustentablemente, y como perfectamente lo describiste, el agro es clave. Argentina es líder en la agroindustria en general. Asentarse bien y poder transmitir esa potencia. Muchas veces, por una cuestión de economía de costos. Nos va a servir como experiencia, creo que vamos a aprender mucho de este año, mucho como sociedad en general. Federico, bueno, desde hace muchísimos años las empresas entienden que tienen que mejorar la calidad de vida de los seres humanos, no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Y las empresas del agro son claves, podríamos decir, en esta etapa de mejoramiento sustentable, ¿no? Hablemos un poquito del holding. Contame rápidamente cómo funciona, cómo está desarrollado. Bueno, básicamente fue, como vos bien dijiste, y hoy tanto vigor toma el hecho de la pandemia y que se habla de salud versus economía constantemente, que la Argentina ha tomado un claro camino hacia la salud y no hacia la economía, como lo han hecho otros países. Entendemos que para que haya economía tiene que haber seres humanos en la tierra viviendo sustentablemente, y como perfectamente lo describiste, el agro es clave. Argentina es líder en la agroindustria en general, y en base ya a eso, el holding 15 años atrás empezó con una empresa pyme de biocombustible, de biodiesel. Fue una de la primer pyme de biodiesel en la República Argentina y obviamente en la provincia de Santa Fe, por la injerencia que tiene nuestra provincia en el aceite de soja. A partir de ahí fue creciendo, fue su holding familiar argentino, 100%, donde se reinvirtió constantemente en tecnología, en I+D, en desarrollo regional y diversificando las materias primas. O sea, nosotros creemos que tenemos que diversificar materias primas del agro. Alberdón Bio es la primer planta de segunda generación de bio que hay en la Argentina. Es la única planta, te diría, que hoy puede transformar residuos en energía de manera constante y en escala. ¿Por qué? Porque es una planta que fue concebida para tratar grasas animales, residuos de la industria frigorífica, Bien. aceites de todo tipo, por eso es multifeedstock, y a su vez obtiene un biocombustible de altísima calidad como es el biodiesel destilado, que sería... No hay referente ni en el fósil, porque en el fósil ya el bio normal no tiene azufre, entonces equivaldría al ULSD, o sea, el super ultra diésel. En este sería un hiper biodiesel, donde te queda el color del agua. Es un bio realmente extraordinario, pero que en la Argentina hoy no se usa, porque no tenemos distintas calidades de bio. Por lo tanto, bueno, hoy no es una torre de destilación que se usa muy poco, más que nada para el mercado de exportación y algunos requerimientos de calidad específicos para los puntos de congelamiento de los bio, o sea, para climas muy fríos, Canadá, Europa del Norte, etc. Hoy en la Argentina no se está usando. Hablemos un poquito sobre Rosario Bioenergy. Es 100% ecológica, ¿no? Rosario Energy es la única empresa certificada B de biocombustible de Santa Fe, fue la primera, que para mí es importantísimo hablar de B porque hoy más que nunca necesitamos el triple impacto. El primer impacto de todos tiene que ser ambiental, porque si no, no hay impacto social y mucho menos económico. Sistema B en la Argentina se está haciendo muy fuerte, grandes compañías nacionales e internacionales se están adhiriendo al sistema. Bueno, Rosario Energy fue la empresa madre insignia, representa lo que es el agro. Nos asociamos con productores agropecuarios en el año 2006, fundamos la empresa en el 2007 y la ley no estuvo vigente hasta el 2010. Y nosotros habíamos empezado
todas las obras y teníamos la fábrica lista para cuando arrancó la vigencia de la ley. Por lo tanto, yo creo que es una historia de éxito de lo que el agro puede hacer cuando se junta, cuando tiene objetivos comunes. Hoy, inclusive, no en Rosario Bio, pero a raíz de Rosario Bio, hay una empresa de coadyuvantes que está muy sólida en el mercado, que bueno, es un elemento que se usa muchísimo y que mis socios agropecuarios, nosotros también somos agropecuarios, pero en muy baja escala, ellos son grandes y realmente lo empezaron como un autoconsumo y terminó siendo un nuevo negocio. Y bueno, el agro es industria de la industria, es la distribución entre millones y en economías regionales, es lo que cuesta tanto entender a veces a los gobiernos nacionales. Háblame un poquito sobre Bio Nogoyá. Bio Nogoyá, ahí tenemos la planta de glicerina farmacológica, o sea, uno de los subproductos del biodiesel es el glicerol crudo. Habíamos vislumbrado que había una oportunidad de mercado porque Argentina estaba exportando glicerol crudo al mundo e importaba 450 millones de dólares de derivados de glicerina. Entre cosmética, petroquímica y oleoquímica, porque las pinturas, los epoxi, las epicolidrinas provienen todas de glicerina, de un derivado biológico, y entonces dijimos, pongamos una planta de refinado farmacológico certificado USP, etc. Logramos las certificaciones finalmente hace muy poquito, porque requieren años de trabajo para lograrla. Hoy tenemos Food Grade, somos una de las tres compañías líderes en la Argentina. Hay tres que exportan, somos netamente exportadores, generamos divisas para la Argentina. Y eso también fue una asociación entre tres compañías PYME de biodiesel, supera los 20 millones de dólares, para una PYME es mucha plata. Y eso es lo que ha generado esta industria de la actualidad. Hoy, la verdad que Glicofarma en Bio Nogoyá, también hablando de la diversificación, se buscó un lugar equidistante a Zárate, a Rosario, para los puertos, por eso se eligió Entre Ríos, y nos han tratado muy bien, y ahora, hoy también es otra historia de éxito que tiene nuestro hobby. Salva Javier, Shu, Salva Javier.